Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a este espacio informativo EZDB Matutino. Hoy martes 17 de enero de este año 2022, 23. Le damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio informativo. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero Milton Iván Peralta, Diario del Volcán. Milton, ¿cómo andas? Buenos días. Muy buen día, Daniel, y a todo el auditorio. Gracias por estar aquí con nosotros este martes. Y todavía no deja así el 2022. No se olvida todavía. Lo recuerdo como si hubiera sido hace un mes. No, hace 15 días. Todavía lo recuerdo, ¿verdad? Como si hubiera sido hace 3 semanas. No, está muy complicado ahorita. Pero bueno, pues es ya. Es que fue un buen año. ¿Es que qué? Fue un buen año, por eso no lo olvido. Sí, fue bueno, hay que decirlo, fue bastante bueno. Pero bueno, hay que ver qué nos depara el 2023. Pues algo mejor. Pues esperemos. Por lo menos ahí va. Ahí va caminando poco a poco. Pero más aquí seguir. Pues sí. Es importante. Iniciando el segundo día de la semana. Así es de que, bueno, pues saludamos a todos los que ya nos empiezan a acompañar. Recuerden lo que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de las páginas de Facebook de Enlace Zapotlán, Diario El Volcán, y a través de la página informativo EZDB. Así es de que, pues vamos, Milton, a empezar con información. Vámonos ahí con las condiciones meteorológicas. Clima. A ver qué nos dicen. A ver qué es lo que nos dice para el día de hoy. Esperemos que no llueva, porque pues con eso de que ya llegaron las galletas, Milton, pues ya. Yo creo que sí va a llover. Pues esperemos que no. Por lo menos que haga tantito más frío, pero a ver qué pasa, ¿no? Bueno, vamos a ir al reporte meteorológico. Hola, ¿qué tal? Buenos días. La situación meteorológica nacional es la siguiente. Como podemos observar, tenemos entrada de humedad en la región noreste de México. Esto, junto con el paso del frente frío número 25, favorecerán al descenso de temperaturas y probabilidad de lluvia en los estados de Baja California, Sonora y Chihuahua. Así también se esperan temperaturas cercanas a cero en la parte más alta de la Sierra Madre Occidental. Por otra parte, en Jalisco se espera que continúen las mañanas frías, noches y amaneceres. Es lo que tenemos por el día de hoy. Que tengan un excelente día. Gracias. Bueno, pues ahí está parte de la información meteorológica ya de lo que nos está presentando las condiciones para el día de hoy. Y bueno, pues vamos iniciando ya este espacio informativo y saludamos a toda la gente que pues empieza a conectar. Por acá nos dice Gabriela Medrano, buenos días, pues muy buenos días y excelente martes para ti y para toda la gente que nos está mirando. Así es de que, Milton, pues vámonos a ir con información porque hay algunas notas policíacas. Ahora sí vamos a arrancar de lleno con la nota policíaca. ¿Qué tenemos, Milton? Pues el día de ayer en San Gabriel, en la carretera San Gabriel frente al rancho Benjo Santana, un camión que traía, pues al parecer era caña, se prendió la carga que traía y se tuvo que salir del camino y tuvo que pues tirar el material que traía antes de que el camión se fuera a prender. Eso era hasta la zafra, Milton. Creo que lo quemaron antes. Antes de... Bueno, acuérdate que lo cuelgan antes de cortarlo para que esté más blandito. Entonces alguno... Pues, algo quedó ahí algo calientito. Llevaron prendido, lo subieron prendido. Así que, aunque el chofer dijo que esa carga estaba muy prendida, no sé si algo tenía que ver. Pero bueno. Bueno, pues ahí está. Lo bueno es que no hubo lesionados. Menos nomás mal. Se percibe el producto. Pues sí. Pero bueno, lo bueno es que alcanzó el camión a darse cuenta y a tirar lo que traía antes de que sucediera una tragedia, ¿no? Con el camión. Sí, pues sí. Bueno, pues ahí está parte de la información. Y nos vamos a ir con más notas policíacas porque, pues bueno, pues fíjense que pues elementos de Protección Civil y bomberos de Mazamitla acudieron a la carretera de este mencionado municipio, que conforta también con la cofradía, en el que un camión que transportaba troncos pues sufrió un accidente. Esto ocasionó que cayera de la unidad y quedaran sobre pues la carretera regados y ahí obstruyendo el paso. Por fortuna
no hubo personas lesionadas. Yo cuando vi el siniestro, Milton, pensé que había sido el camión de la América que se había volteado, No, más bien fue de la Chiva, ¿no? No, no. Bueno, ¿eh? También. pues, a lo mejor una combinación ahí, quién sabe, ¿no? Ahí Pero, se voltearon. pues Qué más bueno. fácil que sea la Chiva, que es más a mí Pues. que tus poderosísimas águilas que están sufriendo sin tú. Pues Sin bueno, el o sea, ahí Memo está. Ochoa que se comió ocho el fin de Hijo semana. de. Tremendo. Pues bueno, Muy bien. ¿qué más Y tenemos, Luis? siguiendo con los accidentes, el día de ayer en el kilómetro 30 de la carretera libre Guadalajara-Colima, viene siendo el tramo de Zacualco a Techeluta. Una unidad que transportaba cartón de reciclaje, pues también se prendió, le prendió el material que traía y se incendió. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, nada más el camión pues sí se alcanzó a chamuscar un poquito. Perfecto. Y bueno, pues ya para terminar, Milton, con este espacio de las notas policíacas, pues fíjense que en Autlán de Navarro vinculan a proceso a una mujer por el delito de trata de personas. Obligaba a su prima a tener relaciones íntimas con varios sujetos a cambio de dinero. Derivado de los actos de investigación que realizó personal de la Unidad de Delitos en materia de trata de personas de la Fiscalía Estatal, se logró la captura y posterior vinculación a proceso de Elizabeth L. de 37 años por su probable relación en el delito de trata de personas en el agravio de una menor de edad. Los hechos por los que se le imputa se registraron desde el año 2020 en la colonia de Las Paredes, en el municipio de Autlán de Navarro. De los actos de investigación se logró establecer que la afectada era llevada por su prima y la imputada a un domicilio donde la obligaban a consumir bebidas alcohólicas y drogas, para luego presuntamente sostener relaciones íntimas con varios sujetos a cambio de dinero. Los hechos fueron denunciados ante el agente del Ministerio Público de Casimiro Castillo, quien dio vista a la Unidad de Delitos en materia de trata de personas, donde se integró un sólido expediente y se aportaron los datos de pruebas suficientes para solicitar una orden de aprehensión. El mandamiento judicial fue cumplimentado en días pasados y puesta a disposición del juez de control, quien determinó dictar el auto de vinculación a proceso para Elizabeth L. por el delito de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena y otras formas de explotación sexual. Además, el órgano jurisdiccional dictó como medida cautelar la prisión preventiva por la duración del proceso. Pues bueno, pues ahí está parte de esta información. Que bueno, pues esta persona ya está tras las Pues rejas. menos mal, ¿no? Que Menos mal. ya. Perfecto. Bueno, pues Milton, Pues pues ya. vámonos a ir Al a primer un corte. corte comercial, es el primero que hacemos, pero regresamos para seguirles presentando más de la información a través de este espacio. Una pausa y regresamos. Mágico Café, el original de Amacueca, te ofrece a la venta el mejor café de altura de la República Mexicana. Orgánicos, naturales, lavados, honey y especialidades. Además, puedes disfrutar de sus servicios en cafeterías y panini. Encuéntranos en Primero de Mayo. También tenemos venta de accesorios para café, termos, cafeteras, filtros, prensas y mucho más.
Los más deliciosos mariscos, todos los deportes, música en vivo, todos reunidos en un solo lugar, La Cascada Sport Bar. Todos los martes 9 de la noche, en vivo el programa Así Canta Jalisco con el Profe Chuy. Todos los jueves son deliciosos con nuestra especialidad, carne en su jugo. Todos los viernes, desde las 3 de la tarde, el show de Dani Rodríguez. Y a partir de las 9 de la noche, ven y canta con tus amigos en las noches de karaoke. El sábado, Noche Bohemia, con la voz y guitarra de Santiago Farías. El domingo, desde las 3 de la tarde, disfruta de la belleza y voz inigualable de Adriana Rizzo. Haz tus reservaciones al 341-43-915-78. Restaurante La Cascada Sport Bar, un lugar ideal para ti. Continuamos con más de la información. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos acompañando a través de Informativo EZDB Matutino. Milton, continuamos con más de las noticias. Pues ¿qué más tenemos? Hasta el municipio de Zapotiltic, porque fíjate que inauguraron ya lo que viene siendo algo que se le llama para libros. Esto gracias a las gestiones de Panchito Sedano, presidente municipal de ese municipio, ante la Secretaría de Cultura. Se logró inaugurar un paralibros, lo cual estará disponible en el jardín principal y brindará atención para todos de manera gratuita. Este nuevo espacio de recreación buscará fomentar el hábito de la lectura en las áreas públicas del municipio y estará nutrido por un acervo de más de 100 libros. Las autoridades municipales informaron que el paralibros será atendido por jóvenes prestadores de servicio social y los días, así como los horarios de atención, se darán a conocer los próximos días. Cabe destacar que durante el evento de la inauguración se contó con la participación de un cuentacuentos, Beatsbox, y se finalizó de la representación del programa Alas y Raíces. Pues bueno, este parador pues es un pequeño librero que va a estar ahí en el centro, en el jardín principal de Zapotiltic, para que quien guste pueda detenerse a leer un ratito, motivando la lectura en el municipio de Zapotiltic. Así es, Milton. Ya ves que seguido hay ferias de libro ahí en el portal principal de Zapotiltic. De Zapotiltic, sí. Hay un paralibros también en Sayula. Sí. Ahí en Sayula hay uno. Es el que si quieres tomarlo... Ahí lo tomas. Puedes tomar el... Que ya se nos ha quedado, muchos no han regresado porque ya... Ojalá no pase acá lo mismo. Pues esperemos que no. Esperemos porque... Pues la verdad que sí es... Pues ese es bueno a veces... pues poderte sentar ahí en el jardín principal y pues poder degustar, ¿no? De una lectura. De un buen libro. Así es. Pero bueno, pues vámonos a ir con más de la información. Fíjense que pues ahí siguiendo con más de las notas de Zapotiltic, pues Panchito Sedano entrega la segunda etapa del programa Recrea. En beneficio de la educación de las niñas y niños, gracias al trabajo coordinado del gobierno estatal y municipal, se logró beneficiar a más estudiantes de Zapotiltic con el programa Recrea. La segunda entrega de dicho programa escolar fue realizada por el presidente municipal, Panchito Sedano, quien destacó la importancia del trabajo en equipo que se ha dado entre ambos gobiernos y así dio a conocer la inversión que el municipio aportó para que los útiles escolares, mochilas, uniformes y zapatos llegaran a miles de estudiantes de la cabecera municipal, delegaciones y agencias, la cual consta de 3,380,291 pesos. Además, informó por parte del regidor Jorge Luis Hernández la dinámica de entrega de dicho programa social, el cual beneficiará a 700 estudiantes del municipio de nivel preescolar, primaria y secundaria. Es de mencionar que la segunda etapa arrancó en los jardines de niños Ramón López Velarde y Francisco I. Madero, en la que acudieron el regidor, el ciudadano Juan Pablo García Jacobo y el enlace municipal de Recreatec Efraín Becerra del Toro y Jessica Paola Torres Velázquez, enlace estatal de Recrea. Ahí está parte de la información. Y bueno, también hubo sesión ordinaria del COMPASE. Esto en su reunión mensual del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación ha definido distintas acciones que ejecutarán durante el siguiente bimestre en beneficio de la comunidad estudiantil de Zapotiltic.
Dentro de los puntos de discusión se informó sobre las visitas del domo interactivo, la cual continúan en el municipio y actualmente se encuentran visitando las delegaciones y asignaciones de la conocida zona cañera. Así también se acordaron las fechas para las próximas actividades, entre las que destacan el segundo concurso de interpretación del himno nacional para el 8 de febrero, así como los actos cívicos en el que se conmemora el aniversario de la Constitución Mexicana y el Día del Ejército Mexicano, así como el Día de la Bandera. Muchos puentes. Sí. De igual manera se informó sobre la próxima ceremonia de incineración y abanderamiento a las escuelas que lo solicitaron y desean darle el término correcto a su lábaro patrio. Así también se dieron a conocer los detalles y próximas fechas de entrega de la segunda entrega de Recrea, esto por parte del regidor Jorge Luis Hernández Campos y el coordinador de Desarrollo Social Efraín Becerra del Toro. Así que ha estado muy activo Zapotiltepec. Sí. Ya por ahí ya veíamos también unas publicaciones de lo que viene siendo la feria. Sí, ya, ya están. Ya se están preparando ya en mayo. Ya no más febrero, marzo abril. Y abril. Tres meses. Ya nos pasaron parte del programita y va a estar muy bueno. Va a estar mejor que el año pasado. Y eso que el año pasado en Gómez Farías, en Zapotiltepec, se puso muy bueno. Sí. Ahí vienen varios artistas de primer nivel y gratuito. Sí. Que lo chido. Así que para que se pongan atentos, porque pues todos están aventando la casa por la ventana. Todos. En la feria. Sí. Sayula también. Ahorita vamos a hablar un ratito más en el siguiente bloque, ¿verdad? Del carnaval de Sayula que se viene y con todo. Y lo que tiene Sayula. Ya el día de ayer incluso confirmó a algunos otros artistas. Así es de que. Pues bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucederá. Y allá es iban a venir. Ah, no, pero van a ser gratuitos, ¿no? Va a haber algunos gratuitos y va a haber algunos otros masivos. No como aquí, que cobran y luego resulta que nunca estuvieron en el programa. Pues no. Y nunca vinieron. No, pero a Tamazula sí viene. Ni les. A Tamazula sí viene Julián Álvarez. Julián Álvarez, sí. Así es de Pablo que... Montero a Sayula. Pablo Montero a Sayula. Pues ahorita les. Esa hasta Gómez Farías. Ahorita se las dejamos caer bien. Ahorita hasta Gómez Farías tiene mejor, va a tener mejor feria del maíz. Sí. Pero estamos igual a que la de Guanajuato. Pues casi. Yo creo que a lo mejor llegamos a los talones nomás. Entradita. Y se me hizo mucho, pero bueno. Pues vamos a ir a un corte comercial. Y regresamos porque tenemos todavía más de la información que presentarles a todos ustedes. Hacemos una breve pausa y regresamos. Hey, true, bet that up for the track. You know, take it to the top, and that's the truth. Truth hurts. Oh, yeah. If you're broke, but you're still pimping, drinking, smoking, then say, oh, yeah, oh, yeah. If you're balling, buying bottles, then say, oh,
all the mommies pull your thongs up and party with me. On the count of three, everybody claim where you're from. One, two, three, Dubai. Los más deliciosos mariscos, todos los deportes, música en vivo, todos reunidos en un solo lugar, La Cascada Sport Bar. Todos los martes 9 de la noche, en vivo el programa Así Canta Jalisco con el Profe Chuy. Todos los jueves son deliciosos con nuestra especialidad, carne en su jugo. Todos los viernes, desde las 3 de la tarde, el show de Dani Rodríguez. Y a partir de las 9 de la noche, ven y canta con tus amigos en las noches de karaoke. El sábado, Noche Bohemia, con la voz y guitarra de Santiago Farías. El domingo, desde las 3 de la tarde, disfruta de la belleza y voz inigualable de Adriana Rizzo. Haz tus reservaciones al 341-43-915-78. Restaurante La Cascada Sport Bar, un lugar ideal para ti. Continuamos con más de la información. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando a través de este espacio informativo ZDB Matutino. Y tenemos más, Milton, de ahora nos vamos a ir hasta... Ah, no, pues para no dejar a Milton a, pues a la gente con la duda. Vamos a irnos rápidamente pues a lo que viene siendo pues, el programa que de los últimos que ha confirmado el Carnaval Sayula. Fíjense que pues el próximo 18 de febrero, completamente gratis, vendrán al terminar, incluso al terminar este desfile de comparsas, pues vienen los ídolos, Milton, de la Triple A. Viene, ahora sí que será la lucha estelar, el Zorro de Charlie Manson contra Electroshock y Gran Ecu. Y la lucha semifinal, pues vendrá Pimpinela, el Enviado, Luchador Sorpresa y Willy Banderas. Y la lucha femenil, pues vendrá Reina Dorado, Jesse Jackson y Estrellita. Pues vienen algunos de la Triple A, que bueno, pues ahí va a estar el 18. El 19, por lo que tenemos entendido, no nos han confirmado todavía, pero este será en el recibimiento del ausente del Club de Leones, con la presentación de el Mariachi Nuevo Tecalitlán. Esto será el 19 a las 2 de la tarde. Esto será a las 2 de la tarde. Y pues el 21 de febrero a las 7:30 en el Teatro de Pueblo, evento gratuito Los Ángeles Negros. Este grupo del recuerdo también ahí va a estar. Y bueno, pues viene un jaripeo baile, que ese sí va a ser de paga, que viene siendo la presentación de la banda Cuisillos, que va a estar ahí en la arena del Toreo. Y se va a presentar las máquinas del Rancho El Farallón, Generación Emergente y banda La Reina. Ese es uno de los eventos masivos. Otro de los eventos gratuitos será el 19 de febrero, Milton, también. Nada más y nada menos que los Cumbia Kings. Todavía existen, Milton. Este será a las 7:30, evento completamente gratuito. Y para el 16 de febrero, que viene siendo el día que es el entierro del Mal Humor, pues se presentará también de manera gratuita en el Teatro del Pueblo Secan. ¿No es este? Que ¿no vino aquí Guzmán? No, aquel es Santa Fe Clan. Okay. Entonces el SKAN, que también es un rapero pues muy conocido de la zona metropolitana de Guadalajara, pero ya conocido a nivel nacional. Y el 13 de febrero pues viene la Chupitos al Teatro del Pueblo, también evento gratuito, completamente gratuito. Ese es el 13 a las 19:30 horas, 7:30 de la noche. Y en la Plaza de Toros pues será el certamen de la Reina del Carnaval, evento que será también completamente gratis, y estará Pablo Montero. No más. ¿Con eso van a abrir? Pues con eso, ¿para qué quieres más?
Sí, ¿para qué quieres más? Está bastante atractivo, ¿no? Bastante llamativo, ¿sí? El carnaval de Sayula. Para ahí. Bueno, siempre lo han hecho, por lo menos le han invertido, ¿no? Acuérdate cuando pues vino este año creo que... Vino esta... Pues, ¿Maribel Guardia? Maribel Guardia. Vamos a verla. Y en el Conde Maribel Guardia vino también. Vino... Pues el año pasado vino Karim León. Vino... ¿Esa María José? María José. María José. También. Trajeron un evento de box. Ah, sí, de ESPN. De ESPN. Y de lucha libre. De la lucha libre. Que la de box estuvo buena. Y la última, la estelar, estuvo... Pues, todavía... Tanto esperar. Para que al final... Tanto apostarle al colombiano para que... Sí, sí, sí. Nomás un gancho al hígado aguantó. Pero bueno, pues así es. Pero pues este año creo que Sayula aventó la casa por la ventana. No sé si faltan todavía algunos artistas. Pues faltan ahí fechas que... Sí, no. Faltan todavía fechas. Porque bueno, la fecha que tienen aquí es exactamente... A ver, déjame ver si no me equivoco. Es del 13 al 21. Entonces falta el 15... Falta el 20, todavía falta. Uh-huh. Hay varias fechas que todavía. Sí, hay. Todavía. Por acá hace dos días ponían, y si para enamorarme ahora volverá a mí la maldita primavera, habría que ver si viene Yuri o si viene Yuridia. Yuri pues es... La que canta, es Yuri, ¿no? Canción. Sí, pero fíjate que también se hizo muy, muy en la academia, Yuridia, quien es... una de las de la nueva generación, habría que ver quién de las dos pudiera venir. Que yo me inclinaría más por Yuri. Yuridia vino una vez aquí en Zapotlán, no la cancelaron. Sí vino. No, se canceló, ya me acuerdo. También cuando quisieron traer a Gloria Trevi aquí, la anunciaron como música en platillo y la cancelaron como siempre. Sayula nunca se queja de que no tiene espacio, de que no tiene infraestructura, y ha estado trayendo pues, cantantes, artistas de buen nivel. De muy buen nivel. La pregunta es, ¿por qué ella sí y aquí no? No te preocupes, ahora con el juicio político, ya se va a recuperar ya el lienzo charro y el casino, y ya vamos a tener... Otra vez, instalaciones dignas, Milton. ¿De qué se cae? Ahora sí, tú y yo ya lo vimos, cómo está el lienzo charro y el casino. Ah, sí. Hace unos como 6 meses entramos. Fíjate, no iba mal. Debo decirlo, no iba mal. No iba mal, pero... Pero la regaron bien gacho. La van a recuperar, ¿ok? Y no está terminado. No, nadie lo va a terminar. Ocupas pedir otra la nototota para terminar, sobre todo el lienzo. Porque el casino se veía prácticamente listo. Sí. A lo mejor la parte de fuera. Aunque no, fíjate que hubo comentarios, Diego. Ahí sí necesitaría ver. Bueno, pero no creo, porque si no nosotros lo hubiéramos visto. Me llegaron a hacer un comentario de que cuando llovía se metía el agua en el casino. Fuimos en tiempo de lluvia. Fuimos en tiempo de lluvia, pero no se metía. No había. No se metía. Entonces creo que ahí esa parte, creo que ahí estaba mal. Y eso fue, creo que en junio. Junio, julio, por ahí. Subimos más o menos. Ahí. Era tiempo poca de lluvia, de hecho estaba inundado, acuérdate, el lienzo charro, sí. La arena estaba inundado. No había baños. No había ni techo, menos baño. A ese sí le faltarían unos fácil 10 milloncitos al lienzo. Pues ya había que ver de ahora, de esa fecha, sí. a la actualidad. 2 años, ¿no? ¿Cuánto se incrementó también en temas de material? ¿Y qué tanto se deterioró? Porque pues te acuerdas que estaba cuarteada. Sí, ya estaba como cuarteada. No sé si fue por las máquinas que metieron. El abandono. Pues también. Es que ahí el problema es que tienen que entrar y hacer una valoración. Pero pues si hacen la valoración como hicieron allá en Santa Rosa, pues olvídate. No, ahí de plano sí se necesita. Si hacen la valoración meter cuando este... hacen las obras aquí en la calle. No, pues está complicado. Y tienen que volver a abrir porque se los olvidó conectar el agua. Yo creo que ahí lo único rescatable, lo único que sí puede rescatar, yo creo que sin problema alguno sería el casino auditorio. Pero el lienzo charro habría que invertirle
Porque sí, cuando fuimos nosotros sí se veía cuarteada. Digo, no sé si era parte de la remodelación, pero lo que nosotros nos tocó ver, pues sí. Ahora el sismo también, no sé si lo dañó. Es que esa es la otra parte, porque nosotros cuando fuimos, pues en junio, julio, ¿no? Por ahí. Más tarde en agosto, pero sí, porque estábamos en plena época de lluvias, estaba todo mojado. Habría que ver ahora con el tema del movimiento telúrico que se registró el pasado 19 de septiembre, qué tanto se pudo haber dañado. Ese también es la otra parte. Creo porque que tenía rato que no se generaba un movimiento así. Si lo recuperan, la pregunta es de dónde van a sacar el dinero para terminar. A lo mejor lo meten en el presupuesto participativo del próximo año. Ahí cuando vaya el ciudadano a pagar sus impuestos, pues ¿en qué lo va a invertir ahí? No, el asunto es ¿a quién le va a quedar? ¿Al ejido o al municipio? Pues hasta donde yo tengo entendido, al ejido le quedó. El ejido es dueño de esas propiedades. Digo, no, todo el tiempo. Siempre. Es que lo ha sido. Ahí ya cuando se está viendo todo ese asunto, es que al final del día ni el lienzo ni el casino los construyó el municipio. No, los construyeron unos particulares. Sí, hubo una especie como de cooperativa. O asociación. La asociación de charros construyó el lienzo y luego construyeron el casino, algo así. No la estuvieron platicando. Entonces, pues ni el municipio ni. Ahora, ¿qué dice también esa asociación? Porque hasta donde yo tengo entendido. Bueno, pero hay todavía algunos, por ejemplo, personas que guardan ahí los caballos. Sí. O sea, si existe todavía algo. También la pregunta pues es para ellos también, o sea, ¿qué opinan ellos aquí al respecto? Lo he platicado con varias personas, es que lo recuerde ya sea elegido o el ayuntamiento o los dos, y lo van a tener que concesionar para que alguien lo termine, porque van obras, como ya lo tiene como obra concluida y entregada y recibida, incluso la cuenta pública de ese año, que es 2020, 2021. Ya fue aprobada en el Congreso. Sí. Entonces, ya no te van a dar lana. A nivel federal no te van a dar lana para terminar. En la torre. Entonces, ni municipalmente no vas a tener 20, 10, 15. Pero habrá alguien que esté interesado. Porque se lo vas a hacer. Se lo das, lo terminan y 15 años, 20 años haciendo eventos ahí. Interesante. No, idea. No, me puse a pensar, a lo mejor el casino pudiera ser. ¿Los dos? Pues puede, sí. Porque el casino estaba, cada fin de semana estaba rentado. Ya sea para bodas, para actividades, eventos, fiestas, graduaciones. Y estaba bien, porque a pesar de que contabas con un amplio estacionamiento y todo. Que ya empezaba a quedar chiquito, por cierto. Sí, pero pues todavía podías albergar eventos pues importantes, ¿no? Pues por ejemplo, vino Río Roma ahí, vino el Cascanueces, ¿te acuerdas? Ese evento internacional. Las graduaciones de las escuelas eran ahí. Pues sí, pero pues ya ahorita con los domos escolares, pues ya. Ya te hicieron un buen paronón. Sí, pero a veces ni, no cabe. A veces no. El único que sí supo aprovechar, y hasta donde yo sé, porque digo, fui estudiante, fue en la secundaria 1. También el Colegio México. El Colegio México también ya es hizo, otro. Tiene su domo ahí, grande, y ahí hicieron actividades. Y sí, claro. Digo, antes era una cancha de fútbol rápido, era el rapigol, como se le conocía. Incluso cuando yo entré, estoy hablando como del 2005 más o menos, estaban terminando las graderías. Fíjate. Estaban terminando ya las gradas. Sí, te platico. Por eso te digo. Cuando yo entré, iniciaron esa obra. Ah, era pues. El 94. Ya. Se suponía que antes de que yo saliera iba a quedar concluida esa obra. Y nada más nos dejaron. Pues tardaron 10 años. El cemento y las barditas. ¿10 años? Se me hace que ni gradas había. No, ya cuando yo llegué estaban terminando la última parte, ya de el último tramo de las gradas. Pues así. Lo concluyeron. Y ya después, cuando pues termino pues mi servicio ahí, pues empezó la gestión con el tema del techado del auditorio. ¿Y ya lo acabaron? No, ya tiene tiempo que ya. Terminaron. Fuimos un evento ahí con. Sí, el aniversario de la secundaria, precisamente.
Guitarra feo, pero bueno. Sí. Pero pues imagínate, ya le sacó un buen. Del 94. Del 94 al 2005. Y todavía aviéntate, ¿qué? Como 15 años. Otros 15 años en los que lo terminaron. Porque fue lámina lo que pusieron. A mí va a entrar mi hija y todavía no va a estar terminado, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, pues ahí está parte de la información. ¿Y ya vamos a Gómez? Bueno, ya para terminar, Sayula. Ah, pues. Hicieron entrega de 4,000 lentes gratuitos. Esto en la delegación de Uxmal, donde entregaron 4,000 lentes a los ciudadanos que previamente se habían inscrito y que necesitaban, ya sea niños o adultos mayores. Así que ahora sí, vámonos hasta el municipio. El corazón de la región sur, dicen. Gómez Farías, donde pues el día de ayer iniciaron los trabajos de balizamiento en el ingreso de la delegación. Así que pues le piden a los ciudadanos que transiten en sus vehículos, pues tener cuidado porque todavía el día de hoy van a seguir pintando algunos ingresos a este municipio. Perfecto. Y en más de la información también, fíjense que pues se lleva a cabo el taller de corte y confección. A través de la Misión Cultural número 175 Mario Aguilera Dorantes, las alumnas de la comunidad aprenden técnicas profesionales de corte y confección para la producción de vestidos, faldas, camisas, chalecos, suéteres, pantalones, sacos, entre otros productos, con la finalidad que por medio de este oficio puedan emprender su propio negocio para autoemplearse. Así lo comentó el presidente municipal Néstor de la Cruz. ¿Sabes para que te inscribas? No. Y siguiendo con información, pues siguen el mantenimiento constante a la carretera El Rodeo. Esto en conjunto la ciudadanía Rodeo y el coordinador de la el regidor y el agente municipal, pues están haciendo el bacheo desde el punto llamado Las Puertas Blancas, La Linaza, hasta el ingreso del Rodeo, con la finalidad de seguir optimizando esta vialidad para que la gente de esta zona serrana transite con mayor comodidad y a conducir su camino sea más seguro. Pues ahí están bacheando y también están anunciando, hablando de fiestas, el Tololazo por los 15 años. El próximo sábado 21 de enero va a ser un evento con causa. Esto en el Lienzo Charro Cruz Roja de Gómez Farías. Así que se va a poner bueno hablando de fiestas. Tololazo, sí. De hecho, viene en la Feria del Maíz, viene este. Van al mexicano. La impresión de el celular también, sí, con el Tololazo. Este festival cultural, la Feria del Maíz, será del sábado 21 hasta el viernes 27 de enero. E inicia con este Tololazo, un gran baile del Tololazo en el jardín principal a las 10 de la noche. Luego el domingo 22, Reina del Maíz, presentación y coronación. Y donde va a estar gratuito, mi banda El Mexicano. Pero ¿cuál de las dos? Según yo es la de Germán Román. Según yo. Pues no sé, lo que estaban diciendo es que ¿por qué en Amacueca iban a cobrar con banda El Mexicano y aquí gratis? Unos días de diferencia. Ah, es que por el terreno. La superficie, yo creo que es la... Y en el jardín, En el jardín, los dos van a estar en el jardín. Sí. El lunes 23, el ballet folclórico de Tuxpan. El martes 24, la presentación de la Escuela Música Alfredo Arana. Y el ballet folclórico internacional de San Andrés, de la maestra Andrea Ceja Hernández. El miércoles 25, demostración de talleres de la Casa de la Cultura. Mientras que el jueves 26, el ballet Yoliwani del Instituto Mexicano del Seguro Social de Ciudad Guzmán. Muy buen ballet. Y el baile con banda El Rinconcito. Muy buen ballet. Y el viernes 27, el ballet folclórico de la Caja Popular Tamazula y gran baile La Villana. Mientras que el sábado 28, el grupo de rock Remanentes y Parranda de los Amigos. Y el domingo 29, Artemio Juan Gabrielísimo y el norteño Luz de la H. Perfecto, muy bien. Nombrecito. Pues ahí está parte de la información y por acá tenemos un mensaje, dice: el puro negocio, por eso pegan lonas. Bueno, pues ahí está. Bueno, pues señores, hemos llegado al final de este espacio informativo. Agradecerles a todos ustedes el favor de su atención. Muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más a través de este espacio informativo. Milton, ¿algo más? Pues nada, agradecerles por estar este martes con nosotros y nos vemos el día de mañana. De todos modos, estamos en nuestras redes sociales durante todo el día, pues
platicando en torno a lo que esté sucediendo al momento y recordarles que Diario El Volcán en su versión impresa ya está en circulación. Perfecto. Okay, nos vemos el día de hoy. Vámonos y que tengan todos ustedes un excelente día.